A Matías yo le dije: Mira, yo, yo tengo yoga, tengo esto, tengo todas las herramientas, tengo una escuela, tenemos este proceso, esta idea. Yo quiero lograr 11 jugadores, como le puse el ejemplo el chicharo en la cancha. Que, que muestren a México que somos capaces de cambiar nuestra cultura de fracaso al éxito. ¿En qué, en qué porcentaje vas de ese Chivas, de ese equipo que tú te imaginas? Eh, bueno, yo digo que vamos como un 90% a final de cuentas. Ya, de, ya de, nos falta un, un pelo nada más para lograr ese ese, ese pues último. Es muy adelantado. Que es, que es cons, ¿No? eh, consolidar, el repetir lo que hicimos el sábado cada, cada semana. Pero, es hablas, pero hablas, también que eso le has pedido a cada técnico. Que, ¿en, qué, en qué lugar van los jugadores. ¿Qué tanto han entendido esto los jugadores de Fuerzas Básicas? Porque tienes muchos que obviamente has contratado, pero en sí tus Fuerzas Básicas... ¿cómo? Las Fuerzas Básicas están mejor que nunca, porque a final de cuentas hemos hecho cambios y analizado qué nos pasa. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el negro Sandoval desde aquel entonces o el, el gauchito? Este, todos estos jugadores que dicen son un gran talento que va a, hacer, va a explotar. Lo que hicimos fue ponernos hace dos años a estudiar por qué no lográbamos que dieran el brinco. Y encontramos las, las maneras de, de hacerlo desde niños. El trabajar con la familia, por ejemplo, estamos trabajando ahora con las familias de los jugadores, el, el acercarnos mucho más a ellos, el tener más cerca de su familia, en, en todo un proceso diferente que tenemos que, que resolver cuando son niños y cuando son adolescentes.